Pesadilla porque le quieren dar cuello a nuestro cono. Todo por culpa de ese tipo que le echó la culpa cuando realmente el único culpable es ese. Y me refiero a Akutsu, que creo que le van a dar soga. Y bueno, pues se hará duro para ver cómo diablos Kono logra salir de este relajo. ¿Dónde íbamos? Ok. Perdónenme. Estoy haciendo movimiento aquí en mi traducción. Ahí está. Ok. La cuerda hizo un sonido espantoso mientras era recorrida a lo largo de la polea por encima de él. Oh my god, ya le están preparando la cuerda. Akutsu agarró la cuerda alrededor de su cuello. No habló. Solo estaba soltando puras maldiciones. Se lo merece. ¿Para qué desobedece las reglas? Obedeciendo el tirón de la cuerda, su postura cambió y ahora su cuerpo se movía alrededor. Él gimió, lloró y luego se quedó en silencio. Es como con rip por ese tipo. Creo que ya murió. Cuando ya era la hora de que sus pies fueran levantados del piso, Akutsu me miró. Ah, no, todavía no. Todavía no muere. No me miró con odio, ni con desprecio, ni con locura, ni que me estuviera cuestionando. Me miraba como si intentara decirme algo para que finalmente me diera cuenta de que no podía hacerlo. Akutsu continuó mirándome con esa cara. El color en su rostro se estaba poniendo de un color extraño. Los colores en su cara cambiaban de una manera rara. Su color comenzó a ponerse ligeramente rojo y luego se volvió morado. Después se convirtió en un rojo oscuro antes de volverse negro. ¿Realmente un color humano puede agarrar esos colores? Todos esos colores que se podía llegar a tener en un rostro humano se mostraron en tan solo unos segundos. ¿Realmente se pueden tener esos colores? El cuerpo delgado de Akutsu se balanceaba de un lado a otro, casi cómicamente. El color en su rostro regresó a la normalidad en el momento en que el balanceo en su cuerpo se detuvo. Ay, creo que ahora sí ya. Rip. Rip por el tipo.
Su cuello estaba en una forma extraña ahora. Se escuchó un sonido como de gotas cayendo. Sus párpados apenas se abrían, revelando pupilas borrosas y cristalinas. Su boca se abrió y fue así como presencié cómo su vida había llegado a su fin. ¡Oh, oh! Y aquí el problema es que aquí viene Kono. ¡Ah! Kibataro. Ahora ha llegado el turno de Kono-kun. ¡Fuck you, Kibataro! ¡Oh, shit! Kibataro agarró mi mano. Comencé a moverme cuando comenzó a jalarme, rompiendo mi mirada del cadáver del hombre colgando. Vi el momento de la muerte de una persona. Sin embargo, estaba sorprendentemente tranquilo. Ha de ser la adrenalina, Kono, porque pues ahora sigues tú. ¿Este mundo loco hizo que también me volviera loco? No, yo creo que es la adrenalina. ¿También moriría como él? ¿Terminaría de esa manera? Babeando por todas partes mientras que mis globos oculares abultados y mi lengua salían de mi rostro. Ya no, esa es una descripción muy fuerte. ¿Y mi cuello estaría goteando sangre por el rasguño de las uñas? ¿Realmente así quedó Akutsu? ¡Santa madre! Con una cara amargada, como si hubiera tenido que cargar con el dolor del mundo entero. ¿Yo también? Justo en ese momento, un sonido mecánico sonó. Sonaba como algo que ya había escuchado antes. Ah, así es. Era como el ruido que se escuchaba antes de que iniciaran los anuncios en Kumazawa. Anunciante. ¡Gente! La puerta está abierta. Los de servicio dentro del edificio, favor de moverse a sus lugares designados siguiendo el protocolo de emergencia. Repito. Tienes muy buena suerte, Kono-kun. ¿De qué? No me importaba el contenido de aquel anuncio o de cualquier otra cosa en este momento, así que solo pregunté directamente. No intentes escapar. Seguiremos adelante con esto después de la limpieza. Kibataro no respondió a mi pregunta. Mientras que algunos Kibataros se dirigían hacia la puerta, agudicé mis oídos para averiguar de dónde provenía el escándalo y me di cuenta de que probablemente provenía del otro lado de la puerta. Ok, esto ya lo leí. ¿Quién podrá haber llegado para que ella anunciara, para que ella... sonado un mensaje del anunciante? El sonido se hizo más fuerte. Al concentrarme más en descubrir el tipo de sonido que era, escuché voces. Eran voces masculinas y algo que eran como pisadas. También se escuchaba un ruido metálico. Las voces masculinas gritaban y se burlaban. Conozco ese tipo de ruido. Kibataro 1. ¿Por qué abrir? Es el área, ¿cierto? Kibataro 3. Pero lo que hay más adelante sería malo. Okay. Pero creo que me perdí.
El sonido de las voces masculinas suenan más cerca que los Kibata, mientras que los Kibataro estaban conversando entre sí. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero se escuchó un sonido fuerte, lo suficientemente fuerte como para sacudir la puerta y hacer que todos detuvieran sus movimientos. ¿Qué está pasando realmente? Kibataro 1. ¿La salvamos? Kibataro 2. ¿Sería problemático que fueran más allá? Ábrela. Kibataro 3. Entendido. El Kibataro más cercano giró su espalda hacia nosotros, tocando algo que estaba situado entre la puerta delantera y trasera. Kibataro, bueno, el representante, supongo. Se está abriendo. Se escuchó el sonido de las armas siendo levantadas. Ahora, que se moviese la pantalla. La puerta se abrió y repentinamente muchas personas entraron corriendo a la habitación. ¡Ah, caray! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me siento como Kono, así. Varias voces se mezclaron entre todo el escándalo. La gente entró en el espacio recién abierto como si tuviera prisa. Bueno, pues sé lo que está pasando en este de agradecimiento porque nos han salvado. Kibataro 1. ¿Qué diablos? ¿Una pelea? Kibataro 3. Eso parece. Me han comunicado sobre un grupo de ganado que está persiguiendo al grupo de ovejas falsas. ¿What? Kibataro 1. Maldición, que se vayan a otro lugar. ¿O es que les gusta ir hasta... ¿O es que les gusta ir hacia los lugares estrechos o algo así? Entendido. No tenía idea alguna de cuántas personas estaban aquí, pero supongo que han de ser alrededor de 30. Dijeron algo de ovejas falsas. ¿Se refieren a los participantes? Lo primero que había pasado por la puerta se había detenido al notar la cosa en el centro de la habitación. Luego dos personas, tres personas y así sucesivamente se fueron dando cuenta. Ah, o sea que como fueron entrando los tipos que llegaron repentinamente se dieron cuenta de pues, de Akutsu colgado, ¿no? En esa horca. Participante 1. ¿Otro tipo ahorcado? El hombre parecía estar molesto, pero tan pronto como bajó los hombros con furia, fue empujado hacia un lado. Parece que fue golpeado por alguien detrás. Luego ese alguien fue aventado hacia el otro lado, y de esa manera fue como comenzaron a caer como si fueran piezas de dominó. Debido a toda esta confusión, el número de personas que notaron el espectáculo en el centro de la habitación disminuyó. Una gran pelea se hacía presente ante mis ojos. Pues, ¿qué diría Kono? Si no estuvieras en un mal momento, te diría que agarras unas palomitas y disfrutas del show, pero bueno, estás ahí presente. Rostros pintados por diferentes colores debido a sus emociones, aparece y desaparece a la velocidad de la luz en esos rostros mientras que terminaron por empujarme hacia un costado. ¡Uah! Después de aquel flash, algo más pasó por mis ojos. Me agaché por reflejo esquivando algo que hacía un extraño sonido. Después me di la vuelta para ver a alguien más agachado, así como también una gran roca a mi lado. Es peligroso quedarse por más tiempo en este lugar. Me puse de pie para luego caminar hacia atrás, hacia un rincón de la habitación.
Kibataro, ay Dios, se dio cuenta. ¿Acaso no recuerdas lo que te dije, Kono-kun? No debes escapar. Justo en ese momento, un agarre fuerte tiró de mi brazo. Oh, shit. Alcancé a ver una mirada depredadora provenir de los ojos que se alcanzaban a ver desde dentro de ese traje de mascota. Entonces, ahora sí. ¿Para qué ponen esto? Es la única opción, por Dios. ¿Really? ¿Qué onda con este juego? Ok, sentí la mirada de alguien provenir de algún lugar. Pues ¿qué otra cosa puedo hacer más que darle aquí? Pues sí, ¿no? Bueno, ven aquí. Kibataro jaló mi brazo antes de que tuviera la oportunidad de dar la vuelta. Caminé a lo largo del lugar sin poder poner mucha resistencia. Para ser honesto, de ser posible, realmente me gustaría ir al baño primero. ¿Eso qué? Pero eso tomaría tiempo. Poner en orden este lío está demostrando que será más difícil de lo que esperaba. Bueno, da igual. Realmente no es un problema. Con así como que, ¿y a mí qué? ¿Quieres ir al baño? Una sensación de desesperación tomó el control de mi mente a tal manera que sentía como la muerte se acercaba a mí. Como no había escuchado sus palabras, no le respondí. ¿Y qué contigo? Has estado mirándonos aquí desde hace un tiempo. ¿What? ¿Tienes algún interés en ver a personas ensuciar lugares? ¿A quién le está hablando Kibataro? Desconocido, sí, había alguien que había estado mirándolos. Ah, caray. Poronobo. Al seguir la voz, vi a un hombre que nos estaba mirando con una expresión descaradamente disgustada en su rostro. Entonces, ¿podrías apartarte? Desconocido. ¿Qué piensas hacer con él? Kono-kun va a ser ejecutado públicamente. Y si no te apartas, vas a terminar viendo el espectáculo en primera fila. ¿Has dicho ejecutar? Me va a colgar. Kono, me va a colgar. Ya nada me importaba. Esto solo ha sido un breve momento de interrupción hacia mi muerte. Al pasar justo frente a él, esa persona resultó ser Nita. ¡Ah! Desconocida es Nita. Oh my, ¿cómo diablos Nita llegó aquí? Porque supongo que Nita no sabía que Kono estaba en peligro, ¿no? Supongo que fue obra del destino. Oh shit, creo que Kono estará a salvo con Nita aquí ya. Pero ni vamos, hasta aquí la dejamos. Sí, la dejo en lo bueno, pues ¿qué se va a hacer? Ya saben que si quieren saber qué va a pasar más, pueden pasar a mi blog en la sección de traducciones en KageOpen y poder ver lo que sigue, porque en las traducciones de KageOpen voy más avanzada. O pueden esperarme a este siguiente video, como gusten. Y también les recuerdo pasar también por la sección de podcast, si quieren descargar mis programas grabados en vivo en la Radio Taco Stream. Ya saben que locuto de 8 de la noche a 10 de la noche ahora México, todos los domingos. Y si no pueden escucharme en vivo, pueden pasar siempre al podcast. Y también váyanse por la sección de donaciones si gustan donarme algo, ya sea lo que sea, cuando ustedes puedan.
hay problema. Y eso ya sería todo, chicas. Espero que hayan disfrutado de este video lleno de intensidad, porque sentía que casi Kono se nos ahogaba. Bueno, al menos no ni siquiera le pusieron la soga. El que sí terminó por rip fue el otro, que realmente se lo merecía. En fin, pues me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!